Conseguimos capturar los huevos, Alteza. ¡Hasta el último! ¡Excelente! A lo mejor hasta sirves de verdad para algo. Venga, ve a vigilar los túneles. Detén a todo aquel que veas. ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones. Encontramos los huevos, pero pesaban mucho para llevarlos. ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado. Spyro, tienes que ir. Solo tú cabes por los agujeros. ¡Sí, venga, vamos! Busca los huevos y tráelos, Spyro. Dependemos de ti. ¡Dalo por hecho! Bueno, pues vamos con Spyro 3. Ya me pasé el 2, me gustó más que el primero, la verdad. Me parece un juego más redondo. Y más cuidado, más posibilidades, más variedad. A ver qué tal el 3. Spyro, puedes mover la cámara hacia los lados. Para centrarla detrás de ti, pulsa centrar cámara. Para mirar a tu alrededor, mantén pulsado acción. Así que, tú eres el encargado de recuperar los huevos, ¿eh? ¡Qué patético! Mira, dragón, si sabes lo que te conviene, date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado. Ahora los huevos nos pertenecen y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás. Además, aunque encontraras alguno, nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida. ¿Te ha quedado claro? Si vuelvo a verte por aquí, me voy a enfadar mucho. Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada. ¡Spyro! ¡Qué alegría tenerte por aquí! ¡Jo! No te veía desde que derrotamos a Ripto en Avalar. Bueno, mi negocio se ha ido a pique desde que te fuiste. Por eso vine aquí a hacer un buen trato con la hechicera local. Es una mujer encantadora, la verdad, y parece que le gustan mucho los dragones. La hechicera me ha pedido que cuide a la canguro Sheila. Supongo que, si tuvieras un poco más de dinero, estaría dispuesto a dejarla escapar. Así podrías quedártela como mascota. ¡Oye, Spyro! Acabo de encontrar uno de esos portales que conducen a otros mundos. Pero tendrás que planear para llegar a él. Pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo cuando estés en el aire para planear. ¡Sígueme! ¡He
visto algo brillante en esa cueva de ahí. Vamos a ver qué es. Puedes llegar hasta allí flotando. Para ello, pulsa acción al final del planeo. ¡Oh, casi se me olvida! He encontrado este huevo. Parece que en este lo que tienes que conseguir, vamos, son dragones pequeños que salen de un huevo. No es dragones cristalizados como el primero ni los talismanes como en el 2. La mecánica es la misma, pero la varían en ese sentido. En modo pasivo. En este modo tendrás que controlarla manualmente. Si quieres, puedo cambiar la cámara al modo activo. En este modo, la cámara se ajusta automáticamente en función de tus movimientos. La cámara está ahora en modo activo. Si no te gusta, ven a verme o cámbialo tú en el menú Opciones. Llego tarde a una cena en el albergue Tiki y encima el portal de mi casa ha dejado de funcionar. Aunque a lo mejor se reactiva si eclosiona algún dragón más. Rhinox han apagado el generador de nubes. Puede que nunca más vea un arco iris. Metal que llevan los enemigos los protege de tus llamaradas de dragón. Si mantienes pulsado embestir, puedes derrotarlos con una embestida.
¡Vaya, vaya! ¡Si es mi dragón favorito! La hechicera me ha encargado que vigile estos fuelles. Sin embargo, podría distraerme y dejar de mirar si estoy contando gemas. ¡Ah, sí! ¡Qué gemas tan bonitas! Muy bien, Spyro. Puedes usar los fuelles cuando quieras. Buena suerte en la búsqueda de los huevos. Saltar en el momento álgido de un salto para planear durante más tiempo y después pulsa acción para flotar al final del planeo. Consiga que el generador de nubes funcione. Los Rhinox han estado usando esto para obstruir el generador de nubes. Normalmente despertamos a la nube de lluvia al amanecer, pero los espíritus malvados no dejan que las camp...
chisme? Ha caído del campanario. ¡Nuestro sol se ha apagado! Podemos hacer uno nuevo con el caldero de fusión de lava y 3 semillas solares, pero se consumen antes de que lleguemos a la olla. Consigue una semilla solar nueva con el interruptor y usa el fuego para llevarla a la olla. ¡Eso sí que es un sol!
Toma, quédate la última semilla solar como recuerdo. Aunque no creo que sirva para nada. Tenemos ya casi al 100% el mundo. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más con estos vídeos porque se me quedan muy largos. Es que ya ves que es básicamente lo mismo, ¿no? La misma mecánica, pero variando ciertas cosas. Nada más se notan cambios del 1 al 2, sin duda. El 3 ya no deja de ser un poco parecido al 2. Pero creo que tiene más variedad en plan de minijuegos y cosas así, por lo que he visto, pues de minijuegos de skate y de gente, cosas ahí muy muy simpáticas, pero la mecánica es la misma, ¿no? Completarlos, conseguir las gemas y conseguir ciertos objetivos, como una especie de mini misiones secundarias, ¿no? Dentro de cada mundo y nada más. Visualmente son los tres iguales, yo creo que son los tres iguales. Es verdad que los tres son más temporales, pues por el simple hecho de que los tres son más grandes, tienen más complejidad, pero a nivel puramente gráfico es el mismo motor en los tres juegos. No hay evolución como hubo del 1 al 3 en la primera PlayStation, donde sí que notabas una mejora real en cada juego, ¿no? Y tener un mismo motor gráfico para los tres juegos, pues es lo que tiene. Pero bueno, yo es un pack que recomiendo sin duda alguna, porque es muy completo en cuanto a ahora son tres juegos, ¿no? Y el precio al que ha salido, pues recomendadísimo, sin duda alguna. A ver si de momento lo tenéis para PlayStation 4 y Xbox One. A ver si también una versión para Switch y PC en un futuro. Yo creo que sí, porque va a depender de las ventas. Y este juego se ha estrenado muy bien este mes de noviembre. De hecho, ha sido el único juego que le ha quitado el primer puesto a Red Dead Redemption 2 desde que salió. O sea, desde que salió Red Dead Redemption 2 era el número uno en ventas cada semana hasta que salió este juego, y lo ha superado y ha vendido ya muy bien. No hay datos del primer mes ni nada así. Yo creo que ¡ay, madre! Ya puedes ayudarnos. Activision ya tiene que estar muy contenta con la Rhinox y han secuestrado al alcalde. Nada, a mí me está gustando mucho la
noticia, ¿eh? A ver si ahora con el éxito de este se animan a hacer una nueva entrega en serio, sin tener que ver con Skylanders. Una nueva entrega como han anunciado ya que están haciendo un Crash, o sea, en vista de que el remake con esto, pues están haciendo ya un Crash completamente nuevo, ¿no? Siguiendo el estilo del remaster, pero mecánicas nuevas, mundos nuevos y cosas que no se hayan visto, ¿no? Un juego completamente nuevo de Crash. Eso lo han hecho en vista al éxito que ha tenido. Entonces, yo viendo que esto, que este remaster, el remake, como queréis llamarlo, seguramente también haya sido un gran éxito, espero que hagan también un Spyro completamente nuevo. Les hemos dado una buena. Si no fuera porque eran dos contra uno, los habría vencido en un periquete. Que es muy grande para embestirlo. Tendrás que tostarlo usando ataque. ¡Eh, Spyro! Cada vez que un hada te lanza un rayo, así, significa que se ha guardado tu progreso. Si tienes problemas, volverás al lugar donde te lanzaron el rayo. Gracias por tu ayuda, pero creo que se habría cansado tarde o temprano. Gracias por salvar el pueblo. Como alcalde, te otorgo un huevo de nuestros famosos pollos gigantes. Lo siento, es el pollo más feo que jamás he visto.
Ten cuidado, es la terrible hechicera. Ya os lo advertí. Este lugar no es seguro para dragoncitos ni mininos. Gracias, pero creo que sabemos cuidarnos solos. Pues cuidado con esto. ¡Vuelve cuando hayas terminado el colegio, ¿vale? Dime, ¿me lo parece a mí o está muy mona cuando se enfada? Vale, pues lo dicho, yo lo voy a dejar aquí. Así que... nada, estad atentos al... a la web y al podcast porque vamos a seguir hablando de este juego. Pero yo, lo dicho, recomendadísimo. Recomendadísimo, sin duda.